La Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola, buenos días, mis niños. Les saluda la maestra Sol Andrés. El día de hoy vamos a hablar sobre el valor de posición de los números naturales. Hey, amiguito, para empezar es importante que sepamos que los números tienen un valor que va de acuerdo a la posición en que estén. Este valor va según la U de C, donde tenemos que la U representa a la unidad, que sería la cifra más pequeña, puesto que va desde el número 1 hasta el número 9. Tenemos la D, que es la decena, que va de 10 unidades, pues es cuando agrupamos 10 unidades. Y la centena, que sería la más grande, ¿por qué? Porque representa 100 unidades, o sea, del 1 al 100. Según la posición en que esté el número, vamos a saber cómo leer una cantidad. Leemos una cantidad de derecha a izquierda. Vemos el valor o la posición en que está el número. Pero al momento de nombrarla, la nombramos de izquierda a derecha. Por ejemplo, vemos que el número 1, el número 2 y el número 3 están en la posición de las unidades. Entonces sería una unidad. El número 2 está en la posición de segundo lugar en la decena. Entonces representaría, en vez de 2, representaría 20, que serían 20 unidades. Y el número 3 está en la posición de las centenas. Y las centenas sabemos que equivalen a 100 unidades, entonces serían 300. ¿Cómo leemos ahora el número? Bueno, lo vamos a leer de izquierda a derecha, empezando por las centenas. Entonces decimos 321. 321. Bueno, amiguitos, como dice la maestra Mari, la centena es la cantidad más grande que podemos encontrar entre la unidad, decena y centena. La centena equivale a 100 unidades y 10 decenas, que vienen siendo una centena. Para escribir las cantidades, la escribimos de esta manera. 200, la escribimos la palabra 2 seguida de cientos. Así sucesivamente hasta llegar al 900. En excepción con la cantidad de 500, porque no se coloca sin, sino 500. Y de esta manera podemos leer y escribir cantidades grandes. ¿Entendieron? Seguro que sí. Para comprobarlo, veamos el siguiente ejercicio. Fíjense, tenemos esta cantidad. Si vemos la posición de cada número, el número 1 está en la posición de la unidad, el número 8 está en la posición de la decena, y el número 2 está en la posición de la centena, ¿verdad? De derecha a izquierda. Entonces decimos que el 1 vale 1 porque es la cantidad más pequeña, la unidad. El 8 serían 8 decenas, entonces sería 80. Y el 2 serían 2 centenas, es decir, 200. Entonces leemos el número así, 281. ¿Pero qué pasa si cambiamos los números de posición? Quitamos el 1 y lo colocamos acá. ¿Seguirá valiendo lo mismo? Veamos. El 8 está en la unidad ahora, entonces vale 8. El 2 está en la decena, vale 20. ¿Y el 1 ahora cuánto vale? Una centena. Y la centena equivale a 100, entonces leemos 128. ¿Vieron la importancia de aprender el orden de posición de los números? Los invito a que practiquen en casa y formen muchas cantidades. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!